Al final del partido lo vi molesto y triste, molesto con el árbitro, triste también con el resultado. ¿Cómo nos puede resumir lo que pasó? Si fue físicamente que decayó el equipo o lo ve más con la parte arbitral y si también incidieron los cambios de Nacional. Bueno, buenas noches. No, no, siempre he sido muy respetuoso de los profesionales del arbitraje. Pero ustedes lo han visto todo por televisión. Yo sí considero que para un fútbol de tan buen nivel como el colombiano, en una instancia como de semifinal de la Copa Betplay, quedo extrañado de que no haya habido VAR y mucho más en un tipo de partido de esta envergadura donde juegan dos equipos tan históricos. No, no, no voy a hablar del arbitraje, yo creo que todo el país lo vio muy claro, todo quedó en evidencia, lo que yo pueda decir no, no va a alcanzar para solucionar nada. Lo que sí puedo manifestar es que tengo un gran orgullo y una gran admiración por mis futbolistas porque hoy han dado una demostración de jerarquía, de grandeza, de equipo. Y el desenvolvimiento, el desarrollo en el partido fue tal cual se había planificado. Superamos a un rival de altos quilates, fuimos a su campo, lo buscamos, lo agredimos y luego también con mucho criterio jugamos. Después el 2-2. No me quita para nada esas buenas sensaciones que me dejó el equipo. Incluso hicimos todo por merecer los 3 puntos. Pero bueno, va a tener mucha más emoción la vuelta. Va a tener mucho más emoción la vuelta en un lindo estadio, con la fanaticada rival y todo esto seguramente va a ser mucho más meritorio que el que podamos avanzar a la final, siempre y cuando todo lo que incida en el resultado sea netamente futbolístico. Eso es lo único que yo quiero. No me regalen nada, pero no me quiten nada. Yo no pido que me regalen nada, pero no nos quiten nada. Y hoy nos quitaron.